Muchas gracias, querida compañera Leticia, Leticia Ruiz. Yo te agradezco la invitación de mi compañera Leticia Ruiz como directora de este curso. Eh, ya ha pensado que podía tener algún interés que yo les hablara a ustedes de, como ha dicho ella, las, las intervenciones que hemos tenido eh, desde el área de conservación de pintura del siglo XIX sobre, sobre marcos. ¿no? Les lo agradezco y también es ponerme en un compromiso en, en, en hablarles a ustedes e intentarles transmitir mmm, algo que para nosotros eh, realmente. Es muy importante. Para todas las áreas de conservación lo es, pero sí que para el área del siglo XIX, que siempre ha sido ha arrastrado, lógicamente por el peso de las colecciones históricas del Prado, ha arrastrado el ser el farolillo un poco rojo a la hora de vestirse con toda dignidad en las salas del edificio Villanueva, presentarse en las mejores condiciones, las mejores condiciones de conservación de las obras y, por supuesto, también de la atención a los marcos. Hay que decir que este. Menosprecio o esta falta de consideración de las colecciones decimonónicas también ha interferido en el menosprecio al cuidado en la conservación de los marcos. Igual que los, eh, los títulos de las obras han sido cambiados caprichosamente a lo largo de los años, también los marcos originales eh, que las obras del 19 han tenido, pues, a pesar de que son obras que tienen muy poca vida, ciento y pico años, 200 al máximo, pues han sufrido en muchos, en la mayoría de los casos, eh, el, la sustitución de sus marcos sin tener con, con, consideración a su originalidad. Por contra, han de pensar ustedes que en el siglo XIX tenemos una suerte que otras áreas de conservación no tienen. Nosotros tenemos la fortuna de contar con documentos gráficos fotografías en muchos casos, en otros casos de otro género, como veremos, en que podemos tener constancia de cómo estaban las pinturas enmarcadas originalmente, cómo fueron eh, enmarcadas por los artistas y por tanto nosotros ahí eh, tenemos poco y mucho que hacer a la vez es decir, tenemos poco que pensar, puesto que no, eh, a la hora de aplicar un criterio no es en ningún caso un criterio personal, un criterio de gusto personal, sino que, como historiadores de arte, hemos de procurar restituir a la obra de arte, la integridad visual que el artista eh, pensó para ella en su día. Y para, él, para eso nosotros tenemos en muchos casos fotografías, en muchos casos estampas y en muchos casos cuadros que reproducen los propios cuadros enmarcados con sus obras originales y a partir de ello eh, podemos trabajar en la restitución, mmm, por lo menos... En la, en la evocación, en algunos casos, hasta la reconstrucción o restitución, en otros, de eh, su eh, aspecto original eh, con su marco. Decirles también: no vamos a hablar de restauración de marcos del XIX, la restauración se ha llevado a cabo, como decía mi compañera Leticia Ruiz, durante toda la vida del museo. En el caso de, eh, vamos a hablar muy fundamentalmente de intervención, sustitución o restitución de, eh, de marcos eh, reproduciendo o evocando los marcos originales de obras que los han perdido. Y eh, en ese sentido hay que decir que aunque se ha, se ha restaurado mucho... Mucho desde siempre, de toda la historia del museo. En el caso de las pinturas del XIX, eh, realmente el, el pensar con criterios de historiador de arte sobre la restitución del de, de aspecto integral de la obra con, su, con, la, con los marcos, evocando los marcos originales, es una cosa bastante reciente. Coincide más o menos, como decía Leticia Ruiz, eh, con el cierre de las colecciones del siglo XIX en 1997 y el, el repensar la colección y prepararla para su supuesta de largo, primero con la eh, exposición inaugural en la ampliación eh, en, esta, en esta ampliación eh, del museo. Como recuerdan, la exposición del siglo XIX en el Prado fue la que inauguró las salas de exposiciones temporales de la Ampliación de Moneo y luego con eh, su integración en las salas del edificio eh, Villanueva. Como les digo, yo he intentado escoger de todo el trabajo que hemos hecho y aquí eh, no voy a, a, a caer en, en mencionarles a, a todo el, el equipo eh, que interviene, ha intervenido y seguirá interviniendo en los, en los marcos que afectan a nuestras eh, colecciones, eh, restauración, por supuesto, y, eh, y conservación, todos estamos implicados eh, eh, en esta tarea. Pero para que tenga un poco una, un hilo conductor que a ustedes le, les ordene un poco, eh, me ha parecido um, adecu lo más adecuado hacer un, un, un recorrido cronológico por las propias salas eh, del 19 y también mostrarles distinta casuística y distintos planteamientos que hay distintos problemas también a los que nos hemos tenido que enfrentar eh, como conservadores y como historiadores a la hora de pensar en, la, en el montaje de un cuadro en su marco eh, eh, habiendo perdido su marco original e intentando restituir esa unidad integral dada por el artista y que nosotros en muchos casos, como les digo, tenemos documentación suficiente como para eh, poder, poder hacerlo así. Ya les digo que a la hora de el criterio siempre ha sido el mismo, ha sido un criterio de historiador, no un criterio de gusto, pero sí es verdad que a la hora de contar con ese material informativo documental para tomar la decisión de qué hacer y qué, cómo eh, enmarcar una obra que había perdido su marco original, hemos tenido distintos distintas eh, grados de decisión desde una mera evocación de cómo pudo ser o cómo más o menos se pudo ver en su época original hasta una restitución, una reproducción lo más exacta que se ha podido de las de los marcos originales que tuvieron las obras. Como les digo, vamos a hacer un recorrido por las salas con ni mucho menos lo que les voy a enseñar es todo lo que se ha hecho durante estos años, pero sí al menos sea un botón de muestra de las, de las distintas decisiones y campañas que hemos hecho de enmarcado. Y como ven en el título de la charla, sobre marcos en pintura del siglo XIX en el Museo del Prado, porque no vamos a hablar solo de las pinturas del Museo del Prado, sino también de pinturas, en algún caso, de pinturas de otras colecciones que han, a la, a la hora, al, al venir para ser expuestas en exposiciones temporales, y les hablo fundamentalmente de Sorolla, cuya fotografía ven ustedes en la, en la pantalla, eh, han venido cuatro de otras colecciones para ser expuestos, el Prado ha intervenido y ha, de una manera muy generosa por parte del propio museo en restituir, en proporcionar una um, reproducción eh, de los marcos originales. Puestos por Sorolla, y aunque sea mm, tan increíble eh, que apenas hayan eh, pasado ciento y pico años, pues perdidos en el transcurso de estas décadas. Como les digo, vamos a, a hacer un, un repaso eh, no rápido, tampoco espero que sea muy, muy pesado para ustedes, pero sí por, las distintas, por distintos casos que hemos tenido. ¿no? Eh, eh, de esta manera cronológica, empezamos por eh, José de Madrazo, este es el último cuadro, uno de los últimos cuadros, mejor dicho, que ingresó. Que, mm, Um, captamos en el mercado del arte justo, justo antes de eh, abrir las salas del 19 en el edificio Villanueva. Nos pareció que era un retrato de enorme empaque, un retrato de aparato militar eh, francés, eh, de un militar francés hecho por José de Marrazo en su época eh, romana, que cuando ingresa en el Prado ingresa con este baquetón, ¿no? un baquetón que, como ven, incluso eh, descarrillado por la parte de abajo, y lógicamente, al ser, no teníamos testimonio de, de su marca. Original, pero pensamos que un retrato oficial de aparato de un, eh, de un eh, militar francés hecho por un pintor neoclásico español, realmente el modelo en que teníamos que fijarnos en más coherente era un marco francés neoclásico. Y mmm, también nuestras propias colecciones, el propio Museo del Prado es. Como en tantas cosas, fuente inagotable de inspiración, y elegimos para ello, el repa, paseando por las salas del museo, un retrato. No, no piensen en, en la coincidencia iconográfica, que la tiene, es también un señor, un caballero con caballo detrás y con árbol, pero realmente fue el retrato estupendo. ...que procede de la colección de, procedía de la casa Ducal de Osuna... ...hecho por Carreño de Miranda... ...el que tenía un marco neoclásico fantástico... ...hecho con las típicas decoraciones en palmetas eh, y roleos... ...que nos permitió eh, servir de modelo... ...para eh, reproducir, eh, reproducirlo o inspirarse en ello más bien... ...para hacerle un marco con una moldura muy semejante... ...al cuadro recién adquirido por José de Madrazo... ...que realmente como ustedes ven... ...en una cuestión de simple prestancia a la hora de colgarlo en las salas y ustedes lo pueden ver en la sala 75 del museo del prado. aquí tienen algunos detalles de las molduras que se hicieron con las típicas decoraciones de, de, la, de los marcos neoclásicos franceses, de las rosetas, de las palmetas y de la decoración eh, eh, clásica que era perfecta para un cuadro como el que acabamos de adquirir y que venía con ese marco eh, realmente muy poco adecuado. Pasando al mundo romántico, quizá uno de los ejemplos más señeros que tengamos de, de autoría de marco por parte de un pintor español sea, eh, sea Antonio María Esquivel. ¿no? Todos ustedes reconocerán y habrán visto muchos marcos románticos, pero en el caso de Esquivel hay una, una circunstancia muy especial. Este cuadro, todos ustedes lo conocen, y es un cuadro que da mucha información de muchísimas cosas, de muchas pintura, de literatura, de coleccionismo, de decoración, de, de intelectualidad isabelina, de todo lo que ustedes quieran, pero también nos da información de, sobre los marcos. Recuerdan ustedes cómo eh, Esquivel, a la hora de representar esta reunión imaginaria de poetas, él tenía que solucionar un problema que se le planteaba porque quería incluir en esta reunión imaginaria de poetas a dos, eh, dos escritores. Que no, es, no podían estar físicamente en su propio estudio por distintas razones. Uno, en el caso de Espronceda, porque había muerto ya, con lo cual era bastante difícil. Y en el otro caso, el duque de Rivas, porque en ese momento estaba de embajador en Nápoles. Pues bien, la mejor manera, la manera más coherente de representarlos era hacerlo con el recurso eh, típico de, del cuadro dentro del cuadro, ¿no? el, el presente ausente. Y en este presente ausente a nosotros nos sirve mucho para darnos cuenta eh, del diseño de Esquivel para sus marcos, un diseño que realmente hacen muy reconocibles los marcos, eh, los cuadros de Esquivel, que conservan sus marcos originales, que afortunadamente son muchos. No es este marco con mucha decoración vegetal a base de volutas, con volutas, con centros y con medias esferas tanto las esquinas como los centros. Si vemos aquí lo tienen ustedes con más eh, detalle, su marco muy característico, típicamente romántico que Esquivel aplica casi como un sello de, de marca de la casa, vamos a decirlo así, a sus obras, por lo menos a, a muchas, a, a muchísimas, a, retratos, a la cantidad enorme de retratos que hace, también a sus obras más emblemáticas. Aquí lo tienen en el propio cuadro de los poetas que tienen ustedes en la sala y como lo pueden ver es este marco. Con, estas, eh, con esta decoración en, en volutas, decoración vegetal, la media esfera y de esa manera repetida en sus esquinas. Este marco esquivel lo podemos ver en muchas obras suyas. Vean, ven como el diseño es prácticamente el mismo. Lo ponemos, lo vemos aquí en un poco de detalle. Tienen ustedes el cuadro en la sala. Es un tipo de marco muy muy reconocible con variantes siempre, pero siempre Esquivel lo utiliza, lo prefiere para sus eh, eh, composiciones, incluso en sus retratos, aquí lo ven y no son medias esferas, sino que son, son óvalos, también es cuadro que tienen ustedes en las salas, e incluso en sus obras más emblemáticas de composición, como su maravillosa caída de Luzbel, que ahora no, no tenemos expuesta por razones de espacio, reproduce exactamente las mismas molduras. Con lo cual, nosotros tenemos muy fácil a la hora de pensar en re, eh, reenmarcar alguna obra de Esquivel que, por as razones que sea, ha perdido su marco, tenemos que fijarnos en los propios modelos que Esquivel da. Y en ese sentido, les anuncio que estamos eh, preparando para dentro de tiempo Una presentación de colecciones de la obra de Esquiver, fundamentada en su obra eh, religiosa, y para ello eh, trajimos de su, de su depósito en Palma de Mallorca una de sus obras religiosas más emblemáticas y más ponderadas en su tiempo, El Salvador. ¿no? Realmente es una Trinidad, pero, pero el título que le da el propio artista es el Salvador, para el que, permítanme ustedes, la, el atrevimiento virtual, soy muy poco ducho en cuestiones informáticas, pero he hecho una pequeña reconstrucción virtual de cómo queda. Caralho. Eh, el marco que ya hemos encargado eh, basándonos en el marco del Dulbert, el marco que, eh, con el que quedará enmarcado El Salvador, puesto que estamos enmarcando a la manera de Esquivel, como él la hacía con sus obras, como, de la, como tenemos constancia. Otro caso muy distinto que les avanzo sobre decisiones a la hora de, eh, de enmarcar eh, obras, ustedes saben que dentro de muy pocos eh, días eh, el Prado inaugurará en la, una exposición extraordinariamente sugerente. No les voy a hacer la propaganda de ella porque se hará sola. Que hemos titulado La belleza encerrada. ¿no? Son cuadros generalmente de pequeño formato, íntegramente de las colecciones del Prado, en la en que intentamos eh, un poco enseñar obras del Prado poco conocidas, algunas, otras muy conocidas, pero todas ellas de pequeño formato, de, dando la vertiente más virtuosa, más íntima y más privada de nuestras colecciones, ¿no? Que queremos que en muchos casos sean sorpresa para por lo menos para una generación de visitantes que no han conocido el Prado antiguo, digamos, de obras que hace mucho que no se ven. En ese sentido, una de las obras seleccionadas es este exquisito y pequeño retrato hecho por Rosario a su, presuntamente a su, a su esposa digo presuntamente porque la iconografía es bastante segura desde el momento en que, en que viene de la propia familia del artista aunque las facciones de, de, de maximina aquí están mmm, modificadas y a la, vez, a la vez desde luego idealizadas en cuanto era su fisonomía real. en cualquier caso es un cuadro estupendo que cuando se desembarcó He de confesarle que habíamos tenido este cuadro siempre expuesto en el Casón del Buen Retiro, cuando estaban las colecciones del XIX expuestas allí, pero nunca, lo habíamos, nunca habíamos tenido necesidad de desenmarcarlo. Y al desenmarcarlo vimos que el cuadro estaba pintado también por la parte inferior. Se dan cuenta que el cuadro tiene un sentido muy diferente si lo vemos solo con su marco ovalado, parece casi como una miniatura, una figura que no se sabe dónde se sustenta, y al verlo y sobre todo al limpiarlo, recupera todo su sentido de una persona que está sentada con sus manos reposadas sobre el regazo y en este caso realmente es algo que verán ustedes cuando cuando se inaugure la exposición y desde el departamento tanto nosotros como en, en restauración estamos eh, Dándole vueltas a cómo enmarcarlo, y aquí también, m, permítanme ustedes, solamente me disculpo esta vez, no me voy a disculpar más, de un poco esta, esta sugerencia virtual, pensando en que eh, en este momento, años 60 más o menos, m, piensen en, 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 en el auge del retrato fotográfico, que en este momento ya está teniendo una, una difusión notable, y cómo estos retratos de carné, eh, de los que se hacen varias copias y que se llegan a enmarcar, o los para repartientes familiares, muchos de ellos están enmarcados en un passepartout, lo recuerdan ustedes, eh, o bien en medio punto, o bien en un arco rebajado. Aquí les he traído yo un retrato fotográfico de la reina Isabel II, pero pueden pensar, seguro que usted, muchos de ustedes conocen muchos otros ejemplos, ¿no? En que están eh, eh, un poco también siguiendo la moda que arrastra si quieren ustedes irse más para atrás, la moda nazarena, del, del romanticismo nazareno romano, de los años 20-30, en que se enmarca en medio punto fundamentalmente las composiciones religiosas. Recuerden del propio Rosales el Tobías y el Ángel que tenemos en las alas, cómo está pintado, rematado en medio punto. Esa moda de rematar el medio punto se arrastra de alguna forma al retrato fotográfico y en este caso Rosales lo aplica a este retrato de su. De su Esposa, como creemos, y que más o menos, digo más o menos, porque esto no es real, es una, una ficción virtual, más o menos... Queremos que quede, eh, que quede enmarcado así, por supuesto, conservando su marco, el marco que tenía, que eso eh, siempre va a quedar y siempre tenemos la opción de mmm, restituirlo como era, pero piensen ustedes eh, y dense cuenta cómo la lectura de la presencia física de la figura es muy distinta si le quitamos las manos a con las manos. ¿eh? Bien, recuerden en ese sentido cómo los pintores del 19, cuando retratan sin manos y cuando retratan con manos, Manos. La consideración del retrato incluso la propia valoración económica del retrato es muy distinta. La figura con manos, la figura que tiene una presencia física, mientras una figura de busto es casi una efigie, que se convierte en un icono. Pues yo creo que merece la pena, por lo menos para este, este caso de esta exposición, la belleza encerrada. No sabemos si luego eh, eh, por supuesto, tenemos la opción de volverle a restituir su marco antiguo, pero sí que el cuadro se vea íntegro, tal como lo pintó Rosales, y desde luego con esta lectura iconográfica diferente, así si, eh, lo enseñamos eh, sin las manos pintadas por el artista. Un cuadro celebérrimo donde los haya, no les voy a insistir en ello, es uno de los, de los cuadros también que eh, ha tenido, eh, un, nos, ha, nos ha provocado una decisión de historiadores de arte a la hora de, de eh, decidir sobre su enmarcado. Eh, muchos de ustedes recuerdan, les enseño una, una imagen del Museo de Arte Moderno hacia 1898, y aquí, entre otras cosas, podríamos jugar al reconocimiento de obras no, pero entre muchas cosas ven el cuadro de rosales con un marco neogótico, con unos pináculos. no es tal cual. hemos conocido el cuadro muchos de nosotros y muchos de los que están ustedes aquí. así hemos conocido el cuadro. y eh, cuando pasa del museo de arte moderno al casón del buen retiro, recuerden que las colecciones eh, al, al Extinguirse el Museo de Arte Moderno, las colecciones contemporáneas pasan al Museo de Arte Contemporáneo en el año 71 y en el año 71 las colecciones del siglo XIX se incorporan al Prado, se reincorporan, mejor dicho, al Prado, pero situadas en el Casón del Buen Retiro. El Casón del Buen Retiro es un sitio con unas salas tan angostas y tan cortas, les ruego que no se fijen ni en la moqueta, ni en el aire acondicionado, ni nada de eso, pero fíjense cómo el cuadro, para poderse embutir literalmente, no digamos con los focos, justo encima de la, casi encima de la pintura, pues los pináculos se los cortaron, porque no cabía. Entonces los pináculos eh, se cortan. Cuando eh, eh, hicimos eh, la, la exposición eh, que inaugural de la, de la ampliación de Moneo, con el siglo XIX en el Prado, este fue el primer cuadro que se colgó en las salas de Moneo, son nuestras meninas del siglo XIX, puesto que es la vuelta de un pintor español hacia Velázquez y de ahí a la modernidad de la pintura española. El cuadro se colgó pues, como vino del Museo de Arte, como vino del Casón del Buen Retiro, ¿no? sin sí, los pináculos, labor que, desde luego, a la hora de colgar las, eh, las colecciones permanentes en el edificio de Villanueva, restituimos, eh, los, eh, vamos, reprodujimos, mejor dicho, los pináculos perdidos. Pináculos que son digo aquí confidencialmente de quita y pon, puesto que el cuadro con el marco no el marco no sale por las puertas con los pináculos hay que tienen que ser desmontables para que pueda el, el, el marco manejarse por las puertas de las salas. sin embargo aunque este marco es con el que hemos estado acostumbrados a ver siempre la obra y es un marco que es muy decorativo lo vemos es neogótico muy decorativo y es un cuadro que a mí particularmente siempre me ha parecido que distraía un poco de la atención concentrada silenciosa y no de cosa decorativa sino de, de, de cosa de, de concentración grave y solemne que contenía el cuadro realmente eh, el cuadro que ya ha vuelto así, como, como digo, le restituimos los pináculos, pero realmente el cuadro no estaba enmarcado así. Aquí tienen ustedes una, una imagen de las salas de la Galería Central del Museo del Prado a finales del siglo XIX, hacia 1890 o una cosa así. También podemos jugar a adivinar cuáles son el resto de los cuadros, pero en esta, en, esta primer, en esta primera sala cuadrada, según entran ustedes por la puerta de Goya, en lo que se llamaba Sala de Artistas Contemporáneos, ahí colgaban los cuadros. Las, Digamos, una selección de las mejores obras maestras de, como se decía en los catálogos de entonces, de pintores vivos o recientemente fallecidos. ¿no? Pues en esa sala de artistas contemporáneos, como ven, en un sitio muy principal, colgaba el testamento eh, doña Isabel la Católica dictando su testamento de Rosales arriba la muerte de Viriato de José de Madrazo, cosa lógica entre otras cosas porque en este momento era su hijo Federico el director del museo, ¿no? Por tanto, la máxima obra de pintura de historia neoclásica junto a la máxima obra de nuestra pintura de historia realista, Testamento de Rosales, colgaba en la galería eh, central, ven con un marco muy sobrio, un marco muy sencillo que de alguna forma daba devolvía el sentido de concentración y de gravedad a eh, a la pintura. No solamente esto, no solamente teníamos este testimonio de finales de los 90, fíjense que la foto que les he enseñado era de 1898, con lo cual el marco se debe cambiar ...nada más inaugurarse en el Museo de Arte Moderno... ...o precisamente para abrir las salas del Museo de Arte Moderno... ...sino que en el cuadro que pinta Juan Comba, discípulo de Rosales... ...de la exposición póstuma que se hace de Rosales nada más morir... En, esta exposición, ...en este cuadro, exposición de cuadros, tapices, muebles y objetos... ...del estudio de Eduardo Rosales... ...también vemos que el cuadro tiene el mismo marco... ...el marco que creemos original... ...puesto que ya en el momento en que Rosales muere... ...siendo el cuadro del Museo Nacional tenía este marco... ¿Qué hacer? Realmente les tengo que confesar que por parte de, mis, de algunos de mis compañeros había cierta oposición, puesto que el cuadro, el marco, el marco neogótico era muy bonito y el marco decimonónico era el de toda la vida, pero realmente eh, el marco original era distinto, en un marco que no añadía ninguna distracción eh, decorativa al cuadro, sino que al contrario lo que hacía era concentrar la atención del espectador en la gravedad del asunto que se representaba. Y por tanto reprodujimos el marco original eh, que veíamos en estas imágenes al cuadro que es como lo pueden ver ustedes hoy. Tal, y siguiendo, nos sirvió de muchísima información el cuadro de comba, puesto que podíamos ver todas las molduras, las acanaladuras, incluso las partes brillantes, no sé si lo aprecian mucho en la imagen, y las partes más mates, ¿no? Con lo cual fue y proporcionalmente relativamente sencillo eh, eh, reproducirlo. Por supuesto que el otro marco ahí está, lo podemos usar en cualquier momento, pero sí que eh, hemos querido eh, mostrar, devolver al, al cuadro un poco la apariencia original con que el pintor quiso que se viera en el Museo Nacional. Algo parecido ocurre con, eh, con el cuadro de Lorenzo Vallés, de Demencia de Doña Juana de Castilla, que es un cuadro que es, ha tenido... En el Museo de Arte Moderno eh, tuvo este marco, ha tenido este marco, con el que el cuadro ha estado expuesto hasta hace dos un marco igual al que tiene la muerte de Lucrecia de Rosales. Pero eh, eh, es un cuadro que fue seleccionado para. Eh, nos dábamos cuenta que en el año 1876, es decir, muy poco después de pintarse el cuadro, el cuadro mmm, tenía otro marco muy parecido o casi igual al marco de Rosales. Por tanto, él eh, estaba vivo, Vallés, y él, eh, era sin duda el marco original. Por tanto, aquí también hay veces hay que aprovechar la oportunidad. Este cuadro fue seleccionado para una exposición de Tesoros del Prado que se hizo en Australia. Quizá ya han tenido ustedes noticia de ella, primero en Australia y después en Houston. Como el otro marco era un marco muy ancho y era muy dificultoso o imposible que viajara o que se pudiera fletar en el avión con su marco eh, tal como lo tenía, eh, había que hacerle un marco de viaje. Pues qué mejor que a la hora de hacerle un, un marco de viaje, hacerle un marco de viaje que reprodujera el marco original que el cuadro tuvo, que le puso Lorenzo Vallés. Aquí ven ustedes el, el cuadro en, en, en su exposición en Houston, puesto que después de Brisbane fue a, a Houston, y el cuadro eh, ahora... Tiene dos marcos: tiene el marco que tenía antes en el Museo de Arte Moderno y este reproduciendo el marco original con el que eh, lo expondremos. Realmente el otro, el otro marco es mucho más vistoso, pero como les decía, también es un cuadro de concentración, de gravedad y de silencio que un poco eh, eh, disturba un poco esta algarabía decorativa de, del marco. ¿no? Una de las operaciones, quizá la, la primera, yo creo que emprendimos desde el área de conservación. 19, una gran, gran campaña de enmarcación vino provocada por la, eh, la, la recuperación, catalogación y estudio de la inmensa cantidad de obras de Carlos de Aes que el Prado tiene, que el Prado conserva entre sus colecciones. Quizá recuerden cómo eh, Carlos de Aes, al morir, había dejado toda su colección eh, toda la colección de estudios que él tenía en su propio estudio aquí ven una, una vista del estudio de aes poco antes de morir o cuatro años antes de morir. Eh, había dejado todas sus obras. Él nunca había vendido sus estudios. Saben que otros, oh, ni he vendido ni he regalado, otros artistas se habían ido desprendiendo de ellos. Eh, Aes, los estudios que pintaba del natural, los que salía a pintar al campo, con los que luego construía sus, eh, sus grandes eh, paisajes de composición, los había guardado celosamente con él. eran suyos, los tenían en su estudio y estaban enmarcados de esta manera uniforme con estos, eh, estos marcos eh, eh, de madera lisa eh, eh, cuando los tenían en su estudio, como ven ustedes en esta imagen de la ilustración española y americana del año 94, en los últimos años de vida de Aes. Pues bien, cuando Aes muere deja esta, esta colección de estudios a sus discípulos. Sus discípulos los donan al Museo de Arte Moderno con la condición... de que se haga una sala dedicada a es exclusivamente con la obra de este artista pagada a expensas de los propios de los propios discípulos es decir que todo fue a expensas de ellos de su de su herencia y efectivamente muy poco después de ver los, los estudios como los ven ustedes aquí Se desmontan todos y se montan en panos, como se llamaba la, la palabra que se utiliza en estos años del siglo XIX, en, en panos, en paneles de conjuntos de tres, de seis, etcétera, no, de una manera más o menos arbitraria, vamos, no, por lo menos no de forma muy coherente. Es decir, habían perdido esa individualidad. Que el, con el que el propio AES los tenía en su estudio y se habían, habían, se habían ido disgregando y componiendo de esta manera. Pero aún así, ahí no acaba la cosa. Es decir, esta sala eh, dura muy pocas décadas y enseguida esta colección se dispersa. Estamos hablando, eh, me lo he apuntado aquí para que no se me olvide, de 180 estudios al óleo. Estos 180 enseguida se dispersan en una diáspora de depósitos por toda España, por museos, en el mejor de los casos, por colegios, por instituciones públicas, por ayuntamientos, etc. Y corren una vida extraordinariamente desigual. Por supuesto, los, los, los panos estos se deshacen, se vuelven a enmarcar individualmente. Cada institución depositaria los enmarca de una manera. Y los que se habían quedado aquí en el, en el Museo de Arte Moderno, y luego se exponen en el Casón del Buen Retiro, estaban enmarcados pues eh, muy sesentas, es decir, con esa, ese tipo de marco que es muy característico de los años 60, finales de los 50, aquí principios de los 60, de una María Luisa o un Passepartout de arpillera, ¿no? y con un interior dorado y también un exterior dorado. Así es como habían llegado a la, a, al casón del buen retiro muchos de los estudios de los, los es que no habían sido depositados. Desgraciadamente, no tengo fotografías de cómo se habían remarcado una y otra vez. Pues de las maneras más variopintas. todos esos estudios que habían que estaban depositados por ahí. La operación era global, es decir, se trataba de traerlos todos al Prado, todos, los 180, restaurarlos, catalogarlos, de su catalogación se encargó Ana Gutiérrez, y de darles una unidad, la misma unidad, que Carlos de Aes, con que Carlos de Aes los había tenido en su estudio. Con lo cual, en este caso, realmente mm, hicimos un ten con ten a la hora de, de reenmarcar eh, todas estas obras en que teníamos, a, había un problema añadido, un problema de identificación. Es decir, por supuesto que los cuadros estaban eh, con su número de, o en las cartelas o detrás, identificación sin problema, pero paisaje, paisaje. Al-Sasua, Le Keitio, Playa, Playa. Es decir, eh, era también muy necesario en este caso, más que en otros, el que de una manera clara y, eh, e indiscutible cada obra estuviera identificada de forma muy evidente ante el espectador. Por tanto, la solución a la que fuimos fue a un montaje evocando en la moldura lisa con que Ais había... había tenido sus estudios en su, eh, en, su, en su propio taller en su propio estudio y con, con eso sí eh, con una con las cartelas identificativas claramente de qué tipo de, de, de su título correcto de su número correcto etcétera a la hora de pensar en la cartela, cosa que no sé si merece un curso, pero sí en algún momento la cartela también es un elemento muy definitorio de, eh, y que dice mucho también en, de la vida de los museos. Eh, la, elegir la cartera era complicado. ¿Qué tipo de cartela hacemos? Piensen que la cartela que venía usando eh, desde hacía años el Museo del Prado era este tipo de cartela, cartelas pintadas a mano, una caligrafía pintada a mano, era un tipo de caligrafía carísima. Incluso creo recordar que ya la persona que lo hacía en su momento, pues estas cosas, ¿no? De los artesanos, que ya no, también era letra muy grande, como ven, algo demasiado aparatoso, sobre todo si hablamos de estudios tan pequeños. Y en la vida de la cartela, en el Prado también ha sido un poco azarosa, porque como solución a esta cartela más o menos moderna, de años 70, años 80, eh, se le quiso dar esta, esta solución de cartela espantosa, que era una, una cartela que tiene, nosotros la conocemos aquí con el. Con el adjetivo del, del director que la impuso, pero no se lo voy a decir, porque era una cartela de plástico hecho a máquina que intentaba emular el dorado de, de las cartelas de madera que ven ustedes arriba, pero como ven, no lo, no lo conseguía en absoluto. ¿no? Y eso, obviamente, a esa solución tampoco podíamos ir, ni tampoco íbamos a ir... Podíamos ir a esta solución de cartela caligráfica en, en, del Museo de Arte Moderno en que se hace en un momento determinado. Lo que hicimos fue eh, repensar y fijarnos en la cartela clásica que, desde el siglo XVIII, eh, se venía usando desde, desde la ilustración, lógicamente, en los, en los eh, museos europeos. Que aquí, en el Prado, desde su inauguración en 1819, es la cartela que se usa. Algunas de ellas las pueden ver todavía, las conservan. Van algunos cuadros, como el, cuadro, el, el retrato de, de Isabel de Braganza, que tienen ustedes en la sala 75. Esta es la cartela que todavía mantiene. Como ven, es una cartela que no es una cartela de, de diseño baladí o de un capricho del que se le inventa en ese momento. Es una cartela que se adopta en todos los museos ilustrados de Europa porque no hacen sino reproducir los cartuchos de los estandartes romanos. ¿Eh? todo tiene su sentido ilustrado y en ese, en ese caso eh, realmente es lo que el prado había seguido históricamente y es lo que nosotros intentamos evocar aquí no reproducir esa cartela eh, original o tradicional eh, que había tenido el museo y a la hora de, eh, de darle un cuerpo de letra qué tipo de letra usamos también eso es un problema añadido tampoco se le puede dar una, una solución caprichosa sino una solución que, que responda a un criterio historiográfico no y en ese sentido nos inspiramos en las letras con que estaba rotulada la sala de carlos de aes en el museo de arte moderno para darle esa, esa esa tipología de letra. ¿no? Aquí les enseño el único, el único panó original que había quedado eh, de, esa, de esa sala, Carlos de Aes, un panó que estaba, estaba y vuelve a estar depositado en el Museo de La Coruña y que nosotros restauramos para ser el único original. Lo que hicimos en la exposición Carlos de Aes eh, que hicimos aquí en el museo fue evocar esos panos del 19. Aquí tienen ustedes un aspecto de la sala que intentaba, como les digo, evocar. Esa sala Carlos de Ares también como homenaje a los discípulos del artista, ven que en su cornisa tenían, eh, tenía rotulado el nombre del artista y sus fechas de nacimiento y muerte. ¿no? Otro problema eh, interesante, muy interesante, eh, se suscitó con el cuadro en este... Um, Espectacular eh, cuadro, eh, por grande, se lo digo también, de Fortuny, eh, la, reina María, la reina María Cristina y su hija, la reina Isabel, pasando revista a las tropas, ¿no? en las, las guerras carlistas. Es un cuadro que ingresó en el Prado en 1894, adquirido por, eh, vendido, mejor dicho, por Raimundo de Madrazo en el mismo año que muere su padre como director del Prado. Y es un cuadro. Es un cuadro que en realidad es un techo, es una decoración para el techo de, de los duques de Riansar, es decir, de María Cristina de Borbón y su marido morganático, el duque de Rianzares, eh, en París, en, los, en la residencia que tenían en París, en las que eh, Rianzares quiso de alguna forma evocar el papel de su mujer en la monarquía en, durante su época como reina eh, gobernadora de España. ¿no? En ese sentido, hace este encargo a Fortuni, como saben Raimundo, de Madrazo y Fortuni, eran cuñados, y es un cuadro que, por su importancia, es un cuadro que eh, ven que tiene una perspectiva rara, ¿no? pues tiene una perspectiva como partida por la mitad. Este, los soldados los vemos como de frente, mientras que el paisaje lo vemos como en perspectiva. Es claro cuando pensamos que es un techo y que aquí, si ustedes pasan a las salas, está en la sala de Fortuny colgado ahora mismo, eh, estaba, de aquí colgaba la lámpara, con lo cual era un cuadro que había que verlo de uno o de otro, de otro lado. Pues bien, este cuadro tan importante y tan, tan fantástico es un cuadro que había llegado hasta nosotros enmarcado en un marco de formica rojo. ¿Eh? Que estaba, aquí tienen ustedes un aspecto del, del un casón del Buen Retiro, ¿no? y así había estado el cuadro enmarcado, así había llegado hasta, hasta nosotros. ¿no? Aquí les he hecho también un virtual, así estirando un poco la fotografía para que se dé e intenten hacerse una idea de cómo se veía este cuadro eh, con un marco de formica rojo brillante. ¿no? Realmente la oportunidad. Desgraciada, pero al fin y al cabo, oportunidad de eh, tener las colecciones cerradas. Nos hizo poder intervenir en este cuadro. Cuadro que, aunque había llegado así al Museo del Prado, eh, al Aljassón, en el año 71, muy pocos años antes, en 1945, Gudiol lo fotografía en el Museo de Arte Moderno. Con este marco, sin duda, mucho, muchísimo más digno, como ustedes pueden ver. Un marco. Que realmente era mucho más digno, como les digo, de, de la composición, del tipo de obra tan grande. Estamos hablando de cuatro metros de largo por, por dos y pico eh, de alto en, lo, en los ejes. Y que, pero si ustedes se fijan en esta fotografía del antiguo museo de arte moderno, no es el marco que se ve aquí. Este marco del año 45, pero en 1898 este cuadro tenía otro marco. ¿Eh? otro marco que si el cuadro se compra en el 94 es el cuadro con el que raimundo lo vende al museo del prado en 1894 afortunadamente esa, ese filón inagotable de documentación fotográfica realmente no sabemos no nos damos muchas veces cuenta del valor que tiene como son es el archivo lauren el archivo logan de este fotógrafo que se dedicó a fotografiar las colecciones españolas entre otras las del propio museo del Prado nos ven eh, este es el cuadro que tenía el marco que tenía en cuenta, Distinto del marco que vemos en la foto. Pero como les digo, Lauren nos ofrece esta maravillosa foto de cristal. Así de grande de el marco original. que tenía el cuadro de, de Fortuny cuando eh, Raimundo de Madrazo lo vende al museo. Por tanto, en este caso, gracias a esta fotografía. Eh, de, de Lauren se pudo eh, eh, reproducir. Pensando en el marco de formica que tenía y viendo cuál era el marco original, yo creo que hay un poco de diferencia, ¿no? La apreciación, sobre todo esa dignidad palaciega, no, suntuosa, que lógicamente siendo una pintura que viene de decorar, de decorar un techo de un palacio, era muy distinto a cómo había llegado a nuestros días, ¿no? Y pudimos reconstruir a partir de la fotografía el marco original, ¿no? realmente con una labor de talla increíble, como lo pueden ver ustedes ahora en la sala. Y realmente creo que la lectura para ciega de, del cuadro es. Eh, ha, ha merecido mucho la pena esta intervención. ¿no? Aquí ven ustedes algún detalle de su. de su talla. ¿eh? Siguiendo la, la fotografía de la ONU que sirvió de muchísimo y les se lo enseño en el reverso primero porque es muy interesante el bastidor de tipo francés, ¿no? Cómo se tensa un, mar, un cuadro en óvalo y realmente aquí ven ustedes todo el sistema de diseño para poder estirar eh, la, tele, la tela, cuando sea necesario, pero también se lo enseño para que vean el peso que tiene. Es un cuadro que pesa muchísimo y realmente el marco necesitaba tener un armazón muy muy consistente porque eh, les tengo que decir, si no recuerdo mal, creo que no recuerdo mal, que este marco de formica estaba enganchado al, al, al cuadro, al bastidor, de manera que era el bastidor el que sustentaba el marco y no al revés, ¿eh? con lo cual todavía el cuadro sufría mucho más ¿no? y a, ahora ya no es así, por supuesto, sino que es el, el importante marco el que sustenta el, el cuadro. Como ha de ser. No es esta una charla sobre la historia del marco del siglo XIX en las colecciones del Prado, no lo es. Algún día, cuando se haga otro curso sobre marcos, habrá, merecerá la pena hablar sobre la historia del marco del XIX en el Prado. Ya les comentó eh, mi compañera Leticia Ruiz la importancia o la, sí, la singularidad de los marcos del legado de razo, ¿no? que, que, que realmente son de los mejores del siglo XIX que tiene el Prado, puesto que en general, en general, es, es una generalidad lo que voy a decir pero el marco español del 19 no suele ser bueno de calidad no se usa mucho el estuco se usa mucho el yeso la moldura eh, pintada pero es más difícil la talla eh, es, es más difícil ¿no? no 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 es tan corriente en este caso los marcos del legado razo son fantásticos son marcos en este caso de ébano por ejemplo les les traigo simplemente a modo de curiosidad estos pequeños cuadritos de los que algunos verán ustedes en esta exposición que, que vamos a inaugurar ...de la belleza encerrada, son como verdaderas cajas fuertes, ¿no? Ramón de Razo casi los acorazó en marcos de ébano... ...de una dureza extrema y con placas de bronce eh, atornilladas en el reverso, que además los, los identifica, ¿no? Con lo cual, es mmm, se los traigo a colación porque hace muy poco, en el año, hace un par de años, salió en el mercado americano... Un, un discretito, afortunadamente, como un cuadro secundario y pequeño, un cuadro de Martín Rico que había pertenecido a la colección Estigua. Saben ustedes que la colección Estigua es una de las colecciones más importantes americanas de pintura española, sobre todo del entorno de Fortuny. Fortuny, Raimundo de Madrazo y Martín Rico ¿no? eran ese gran triunvirato de artistas eh, famosos y exitosos en su tiempo. Salió este cuadrito, este cuadrito. Eh, como ya digo, como de forma muy tímida, y de esas cosas de final de año, con el dinero que sobra, con una capacidad de maniobra muy muy rápida, pudimos hacernos con él por un precio realmente módico, realmente un precio eh, increíble hoy en día. ¿no? Y es un cuadro que a la hora de enmarcar sabíamos desde el primer momento que era un cuadro que iba, es un cuadro del año 75, justo del momento. Fortuny acaba de morir tres años después de la campaña de Fortuny en Granada, de estos cuadros del legado de Razu, pero que iba a tener su, su, su manera de ser, y va a tener su, su razón de ser, mejor dicho, en el entorno del legado de Razu. Con lo cual, miramos hacia el legado de Razu a la hora de pensar en un marco para esta pintura. Y cogimos directamente el estupendo cuadro de Fortuny, Fortuny y Raimundo de Madrazo, saben que es un cuadro que completa Raimundo cuando Fortuny muere, de... Eh, eh, el jardín de la Casa de Fortuny en Granada y pensamos que esta moldura tan lisa, tan sobria, tan contenida, negra, le venía fantásticamente bien a esta composición, pero sin el ornato decorativo de, eh, de, esta, de esta, esta. cenefa más exterior que tiene el marco. ¿no? Con lo cual lo que hicimos fue reproducir esa moldura sin esta. sin esta sin esta decoración externa y es muy curioso cómo cuando eh, se, eh, mi compañero eh, Javier Barón hizo la exposición Martín Rico, eh, eh, a la hora de componer esta pared en la que había un, un cuadro adquirido recientemente por el ayuntamiento también con su marco original, qué curioso que el marco original que conservaba este cuadro de una vista de, de Madrid de Martín Rico era extraordinariamente parecido al gusto con el que nosotros habíamos interpretado el, el cuadro adquirido por, por el Prado. ¿no? Problemática aparte son los cuadros de historia. Ustedes saben que la pintura de historia, siendo el género más ponderado en el siglo XIX, como el arte oficial por excelencia, por el que los artistas lograban su encumbramiento y su fama en su tiempo, también fue más denostado por las modas museísticas en el siglo XX, ¿no? con la llegada de las vanguardias. En fin, no les voy a repetir, pero sí que la pintura de historia es arrumbada, arrumbada en el sentido literal, arrumbada. En los almacenes, enrollados los cuadros, despiezados los marcos y destruidos los marcos originales, ¿no? En la práctica totalidad, la práctica totalidad de los casos. Y estamos hablando de las grandes obras maestras de la pintura de historia, pero piensen también de lo que estamos hablando. Estamos hablando de gigantes de 3 por 5 metros como media, ¿eh? o de cuatro por 6 metros. Torrijos mide 4.60 por seis y pico. Entonces, esos cuadros. que acaban estorbando, digamos, en muchos museos, por razones incluso ideológicas, ¿no? O sea, ayer hasta hemos tenido que oír algún egregio crítico de arte en llamar a esta pintura como pintura franquista, bueno, porque son, evocan las grandes epopeyas del pasado glorioso español, pues bien, esa, esa mala fama de la pintura de historia, afortunadamente ya superada, Nuestro trabajo nos ha costado, pero yo creo que finalmente superada, por supuesto, ya para nuestra generación, hace también que sea especialmente problemático el trabajar con ellas. Pero ustedes lo ven, ¿no? problemático trabajar con ellas, ven lo complicado que supone el manejo de cuadros de semejantes dimensiones, de sus marcos enormes, entre otras cosas, porque cuanto más enormes y más llamativos fueran los marcos, más se veían en las salas de las exposiciones nacionales, donde unos competían con otros para hacerse ver mejor, incluso hay disputas entre los artistas, han colocado mal mi cuadro, se quejaban de estas malas colocaciones de los cuadros. ¿no? Eh, de ellos también les da idea esta foto estupenda que dice también muchas Cosas del jurado, de las exposiciones, cómo seleccionaban los cuadros, si merecían o no la pena por su calidad el ser presentados y expuestos en las Nacionales de Bellas Artes. Vean ustedes, a, les presento a Federico de Madrazo ¿eh? en el año 87, a Juan Antonio de Rivera ¿eh? y a otros artistas y políticos eh, 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 eligiendo los cuadros. Pero les haría esta foto más que nada a colación de esto que se ve aquí, que es. El inmenso marco, imagínense, perdonen porque le estoy dando sin querer, de este cuadro de Vigilio Matoni, lo, lo, lo reconocen un poco aquí, de las postrimerías de Fernando III el Santo, que mide tres y medio por siete y medio metros. Imagínense este enorme marco. Enorme marco, que es que um, esto debería medir casi 80 centímetros o, o más, incluso con el escudo de San Fernando aquí, es decir, son marcos de enorme presencia, de enorme potencia, perdidos, todos absolutamente eh, perdidos. ¿no? Por tanto, eh, aquí vemos, afortunadamente tenemos grabados de, de estos montajes de las exposiciones nacionales, reconocen ustedes en el fondo el cuadro de la campana de Huesca, de Casado de la Lisal, también con su marco perdido hoy lo podemos ver con este baquetón con el que se expone en el ayuntamiento de Huesca y se expuso aquí eh, también en el Prado y también bien como cuadros celebérrimos como el cuadro de Doña Juana la Loca con este espectacular marco con el que conservaba todavía lo hemos visto antes en la foto en 1898 pues ahora lo ha perdido también y, y eh, eh, Realmente es muy diferente la contemplación del cuadro con este marco eh, fastuoso original a cómo lo vemos ahora, que es al contrario, es decir, de gran riqueza pasamos a, gra a gran pobreza cuando saben que este cuadro fue la primera medalla de honor de las exposiciones nacionales. No lo hemos atacado todavía, pero no se preocupen que cuando haya ocasión iremos, iremos a ello. Tenemos este único documento gráfico y no es imposible que aparezca alguno más. Fíjense qué decoración tan rica debía tener el cuadro. ¿no? Pues bien, en esta en las intervenciones sobre grandes cuadros de historia, quizá uno de los casos no el más... Sí, quizás el de los más elocuentes es este, el, el cuadro famosísimo de la conversión de Luque de Gandía, que mmm, se eh, expone en todo su esplendor y, y como si de toda la vida en las salas del edificio Villanueva, Pero hay que pensar que hasta 1992, en que hicimos la exposición sobre la pintura de historia del siglo XIX en España, en, los, eh, en las salas del antiguo Museo Español de Contemporáneo, ya hace veinte años ya ustedes son muy jóvenes y algunos seguro que no lo habrán visto pero alguno quizá recuerde aquella exposición que intentó recuperar estos grandes cuadros de historia y en este caso este cuadro estaba depositado en el Museo de Granada del que nos llegó así sin marco no ni bueno ni malo no sin marco. Eh, no llegó así. ¿no? Total, que eh, este cuadro junto con otros más que habían llegado sin marco, y a esto le cuento también una pequeña anécdota en el transcurso de esta exposición. Eh, bien, al principio eh, íbamos a exponerlos así, tal como habían venido, pero decidimos a, a cinco días de la exposición que realmente era un demérito para los cuadros el exponerse así. Y eh, algunos de los que están aquí eh, presentes y participaron en esa exposición recordarán cómo deprisa y corriendo. Eh, diseñamos una moldura para enmarcar como ocho o nueve cuadros que venían sin ningún tipo de marco y en una noche eh, se eh, construyeron metros y metros y metros de, eh, de moldura con las que los, los cuadros pudieron al menos vestirse y eh, esta es la moldura que, que hicimos, eh, que, que han tenido varios cuadros de historia que no tenían ningún tipo de marco y que mantuvieron hasta ahora. No era una moldura muy sencilla, que no pretendía nada, sino simplemente adecentar o dignificar la vida. Visión del cuadro. Pues bien, en el caso de este, así se expuso el cuadro en la inauguración de las salas de Moneo, en la exposición del siglo XIX en el Prado, pero también, una vez más, Lauren nos regala esta estupenda fotografía del cuadro con su marco original. Eh, marco que tenía varias cosas, ¿no? Tenía por aquí unos escudos que que eh, cubría los ingletes y una cartela en su parte inferior. En el caso de los escudos Costó un poco de trabajo dilucidar qué tipo de escudo era hasta que vimos claramente que se trataba del escudo de la Casa de Austria de la época de Carlos I, puesto que, como recordarán, el episodio que relata es el entierro de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos I. Reconocemos inmediatamente las armas, pero no... Desgraciadamente la foto de Lauren no nos da toda la información y nosotros no podíamos inventarnos el resto del escudo que no está. ¿Cómo está? el ¿La, la bicéfala, ¿Cómo, cómo están distribuidas el resto de los cuarteles. Sin embargo, sí que la foto era muy elocuente en la cartela de la parte inferior. De la parte inferior. Además, con un diseño eh, muy interesante, típicamente alfonsino, de la época de Alfonso XII, en estas... En estas eh, Molduras muy lisas, pero luego con este tipo de decoración que, como pueden ver, daba todo el sentido iconográfico a la pintura. ¿eh? La pintura se llama La Conversión del Duque de Gandía, pero el momento exacto en el que representa es este que el propio Moreno Carbonero inscribe en la, en la cartela, en la que eh, Francisco de Borja, cuando ve el cuerpo eh, corrompido de la emperatriz de, de, de la que él había estado enamorada, enamorado, al menos platónicamente, al ver el, al descubrirse el cadáver y ver la putrefacción que ha hecho ella en la emperatriz en la ella dice nunca más, él dice nunca más nunca más servir al señor que se me pueda morir y se abraza a su, a su asistente. y poco después entra en religión. ¿no? Pues esta era una clave y cronográfica clarísima para, para el cuadro. y por tanto sí pudimos. sí podíamos reproducir exactamente la cartela que había diseñado Moreno Carbonero para su cuadro. Por tanto, el cuadro hoy luce en las salas de historia del 19. con un marco que reproduce la moldura original. con la cartela. Que hemos podido reproducir exactamente de la fotografía, y si algún día aparece una foto eh, del marco completo con las, los escudo, el escudo imperial reproducido íntegramente, es tan sencillo como integrarlo en los ingletes del cuadro. ¿no? Ven que también. Hay una pequeña diferencia en, en la visión del cuadro adelante y después. Proyectos futuros que también les quiero adelantar un poco a ustedes es, eh, es cuadros como esta, esta obra maravillosa, quizá una de las obras religiosas más interesantes del naturalismo religioso de finales del siglo XIX, que tuvo primera medalla en la exposición del siglo, de, de 1892 un cuadro que pretendemos restaurar y un poco eh, poner en valor, ya saben que muchas veces, y eso hasta ustedes lo habrán podido leer en manuales, eh, que se dice que en el siglo XIX la pintura religiosa desaparece. Así lo han dicho algunos. Eh, obviamente, nada más lejos de la realidad, a aquí tienen ustedes la exposición Historias Sagradas eh, con obras eh, estupendas y muy interesantes del momento central del siglo XIX. Y a finales del siglo XIX hay esta nueva relectura en este neocatolicismo, en entender estos eh, hechos religiosos como cosas que suceden en un espacio, en un tiempo. Y esta, en este caso esta obra... También de 3 por 5 metros, hay que decir, eh, tiene este, este referente. Pues bien, afortunadamente, tenemos una, un grabado de la inauguración de la exposición de Bellas Artes en que ven que es un tipo de moldura muy parecido al que veíamos antes del Duque de Gandía, muy lisa y que, aunque con errores ortográficos, felvit en vez de Flebit, e Iyan, en vez de Iyam con M, pero él eh, tenía un marco que reproducía en la parte superior el título del cuadro, no? "Flevit Superinian eh, lloro lloro por, por ella, no? Por, por Jerusalén cuando Jesucristo está a las puertas de Jerusalén". Y pretendemos que eh, basarnos en este grabado para cuando restauremos el cuadro poderlo montar y exponer con un marco que evoque el marco original que tuvo en su tiempo otro también de los, de los ejemplos más elocuentes eh, que tiene que son, es exactamente de este mismo año es este cuadro que es eh, obra de manual como decimos nosotros es la obra maestra por antonomasia de la pintura social española ¿no? de esta mirada hacia los hacia ese ese emergente proletariado de finales del XIX que viene a sustituir en protagonismo a la pintura de historia, ¿no? Las huelgas, las persecuciones, las, eh, los accidentes laborales, el proletari la pobreza, etcétera. Pues bien, este cuadro, que había sido también primera medalla en la Exposición Nacional de 1892. es un cuadro que había sido depositado en el Ministerio de Trabajo defenestrado también del, del Prado piensen, perdón, del Museo de Arte Moderno piensen que en el, fue depositado en el, en el año 20. Es decir, está ya precalentándose la dictadura de Primo de Rivera, es decir, la, 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 el clima social en España es bastante complicado, como para tener expuesto en el Museo de Arte Moderno una huelga de obreros en Vizcaya. Por tanto, se deposita en el Ministerio de Trabajo. cuadro de tres por cinco metros y es un cuadro perdido que estaba perdido. Un cuadro perdido que nosotros siempre nos hemos resistido a pensar que estuviera perdido hasta que eh, en el año 2000 o dos, sí 2000 2000 2001 eh, apareció así. En el, en, enrollado en el Ministerio de Trabajo en un cartucho como si fuera un tapiz, pero bueno, no pasa nada. Apareció, apareció y apareció entero. ¿eh? Hay otras veces que no aparece, no aparecen a trozos, con lo cual ah, pudimos, eh, afortunadamente, restaurar el cuadro. La imagen que ustedes han visto es del cuadro ya eh, completamente recuperado. Pero Lauren, ese ángel que nos protege, una vez más no daba información del marco original. Y fíjense si en este caso el marco original contribuye a la iconografía del propio cuadro. Es decir, eh, Cutanda elige para, como enmarcación de una hora de huelga de obreros en unos altos hornos eh, un marco con forma de viga y con remaches de viga. ¿Eh? Con lo cual mmm, yo creo que este es uno de los ejemplos más elocuentes de cómo el marco, por lo menos en este tipo de cuadros como el marco, contribuye a la explicación o a la lectura iconográfica de la composición y, gracias a la, a la, a la foto de Lauren, pudimos eh, reproducir o al menos evocar el marco original eh, dado, hecho por, por Cutanda y eh, lo ven ustedes con el marco actual que tiene y que, desde luego, recobra recobra el cuadro todo su sentido. Miren, en los años en el Museo de Arte Moderno, piensen ustedes que estaban conviviendo las colecciones del siglo XIX con las colecciones del siglo XX, con las colecciones estrictamente modernas, pero modernas, modernas. De manera que no sabemos a ciencia cierta en qué momento, pero sí pensamos que en torno a los años cincuenta y muchos o sesenta y pocos eh, se mmm, cambian muchos marcos y se, de alguna forma se pretende modernizar eh, partes de las colecciones del siglo XIX con

Modernos, marcos que son malos de calidad, marcos de, 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 de platas corladas, de, de tintes eh, sucios y realmente que poco favor le hacen a los cuadros. Con, este, con esta moldura han venido enmarcados muchas. Han llegado hasta nosotros algunas de las grandes obras maestras de la pintura de la segunda mitad del XIX enmarcadas eh, así. Son marcos que cuando eh, inauguramos las, la, la ampliación de Monero con la exposición del siglo XIX en el Prado. Intentamos adecentarlos, darles un poco de lustre que les quitara esta apariencia casi sucia desde luego nada favorecedora de los cuadros e intentamos dorarlos ¿eh? y, y haciendo un juego de color y de dorado para ver si el cuadro, los cuadros de alguna forma eh, se veían mejor no lo conseguimos la verdad y que y a la hora de colgar la, es lo, ya las salas permanentes del 19 decidimos abordar el remarcado de varios de cuadros que tenían estas molduras yo les traigo este alguno otro aparecerá pero había varios más y en este caso lo que hicimos fue una cosa tan simple como ir a las molduras. Eh, eh, que se eh, estilan, digamos, que están puestas de moda en este momento, de los años 80, como digo, estas molduras alfonsinas, estriadas en lo, el, el llamado tipo marco de Gano, de, de estas estrías, una media caña con una estría y la parte y una parte externa, un ala externa completamente lisa y una pequeña bordura. En este caso, eh, 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 digamos el banco de datos más elocuente y más utilizable o más usable. Para poder interpretar este tipo de marcos, lo tienen ustedes en el Museo Sorolla. El Museo Sorolla conserva, hablaremos del Museo Sorolla y de algunos cuadros, pero. en parte de su colección eh, guarda todavía muchas enmarcaciones originales y ahí realmente es un catálogo muy extenso del tipo de enmarcación eh, desde los finales, de, desde los años 80 hasta 1910 1915 y tiene un repertorio muy amplio en el que poder basarse y así hicimos nosotros a la hora de pensar en este marco del cuadro de Muñoz de Grain. Otro ejemplo distinto De casuística de Marcos es este cuadro de Liceo Meifren titulado Mallorca, eh, que es, eh, estaba, estaba depositado en la Embajada de Bruselas. En, en, desde 1928 y que nos pidió eh, Palma de Mallorca, que al representar Mallorca eh, tuviera, eh, fuera depositado allí en el sitio de máxima representación del Gobierno de las Islas Baleares. Así el Prado atendió a esta petición y cuando el, el cuadro vino desde Bruselas para restaurarse en el museo, bien, el cuadro se, eh, tenía, su, tiene su marco. Lo tenemos aquí. El cuadro se empezó, se empezó a restaurar, pero no sé si ustedes lo aprecian, ¿no hay mucho en la imagen. Creo que sí, que a la hora de restaurar veíamos que aquí tenía como unos roces, ¿no? ven ustedes como una línea, no sé si se aprecia ahí, aquí, y aquí se aprecia menos, pero tenía otra, ¿no? Y realmente, mmm, bien, era un cuadro que, y a, que tenía ahí esas líneas un poco extrañas, un poco raro, que bien, enseguida supimos a qué obedecía. Y la verdad de saber qué obedecía, era muy elocuente, es muy elocuente eh, que les dé, es muy poquito, un artículo con motivo de la exposición nacional del año 8, en el que se habla de distintos cuadros, etcétera, de la revista Gedeón. Hay un artículo que se llama Mallorca tripartita. Bueno, esa connotación tiene hoy, hoy en día otras cosas, ¿no? Pero dice, y el comentarista dice: Ya solo nos falta apuntar en esta ojeada es sintética el creciente desarrollo de la afición al tríptico paralelo a la lenta desaparición de la media luna en la culta europa el cuadro de Mifren es buen ejemplo de ello es decir este cuadro como veíamos sospechábamos por estas, eh, por estas rayas y como vimos por unas hendiduras que tenía el marco en realidad es un tríptico. Un tríptico que en efecto se pone de moda a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en que escenas... Que tienen una única lectura visual son seccionadas eh, por el marco para tener una lectura independiente. Les pongo un ejemplo más de ello, Ahí le podría poner muchísimo más: este cuadro eh, Trabajo, Descanso y Familia de Martínez Cubels, hijo, y que, como ven, es una única composición, pero segmentada por el tríptico de manera que lo convierte en tres temas, en tres composiciones diferentes. Si uno ve el cuadro de Mallorca eh, en su tríptico, como restituimos, tenía el marco era, fue muy fácil porque el marco tenía las huellas. De eh, cómo eran y hasta dónde estaban las, las hendiduras. Eh, eh, realmente, esta moda del tríptico eh, eh, dice mucho, incluso en un cuadro de paisaje como este. Además, fíjese cómo dicen: eh, afición al tríptico paralelo a la lenta desaparición de la media luna de la culta Europa. ¿Recuerdan lo que les decía de la media luna, del medio punto del retrato de Rosales? Pues desaparece el medio punto de la culta Europa y eh, se pone de moda eh, el enmarcado el segmentar las composiciones en tríptico. bien, vamos ya, no les voy a abusar más de mucho más de su tiempo. un poquito, sí. pero eh, eh, para hablarles de sorolla, no sorolla tiene una casuística especial diferente, es un artista que se preocupa mucho de sus marcos, no es el único, ¿eh? a lo largo de todo el siglo XIX lo hemos visto en Esquivel, tenemos ejemplos de en Federico de Marazo, en Vicente López, es decir, los artistas se preocupan de, de cómo tienen que estar enmarcadas sus obras, pero sí que Sorolla tiene una casuística especial y les voy a resumir algunos ejemplos pequeños pero importantes de, eh, de nuestra intervención, nuestra decisión a la hora de eh, reinterpretar o reconstruir el, el marcado original en obras de Sorolla. Miren, este cuadro se compró hacia, hacia finales de los años 90, lo compramos también de esas oportunidades que sale, sale en el mercado, como es una cosa tan rara y tan poco Sorolla, entiéndanme cómo lo digo, un cuadro que pasó completamente desapercibido, pero que... Nosotros lo compramos inmediatamente. Se titulaba entonces Meditación. Bueno. Luego se llama Santa en oración, lo llamamos nosotros, hasta que, con motivo de la preparación de la exposición Sorolla, eh, concluimos claramente, y lo verán ustedes a, a continuación, incluso sobre el propio Sorolla, en una carta, dice, he pintado a mi mujer como Santa Clotilde, etc. Es decir, Sorolla se casa, eh, no les quiero hacer muy larga la, la historia, pero tiene mucha historia, se casa con Clotilde García del Castillo, eh, se establecen en Asís, y en este momento italiano de recién casados, pues el homenaje de recién casado que Sorolla, y le hace a su mujer, entre otros, es pintar la santa de su advocación, ¿no? Santa Clotilde. Por eso tiene este aire italianizante tan importante el cuadro. Nosotros sospechamos que el cuadro tenía una vinculación especial con Soro. Y el cuadro lo compramos con este marco. Bien, tenía este marco y este marco, miento, tenía un marco peor y cuando lo compramos le pusimos este marco reaprovechado del almacén de marcos que teníamos en el museo para poderle dar cierta dignidad. Y cuando estamos preparando la exposición Sorolla, nos vamos dando cuenta que es un cuadro que siempre tiene un lugar especial en los, en los distintos estudios de Sorolla. Bueno, aquí lo ven ustedes como uno más. ¿Eh? integrado entre cuadros de muy distinta eh, consideración, pero en otros en otras fotos de otros estudios de Sorolla está Sorolla le coloca delante de esta de esta tela rica y con este dosel casero vamos a decir doméstico cuadro especial ven que tiene no tiene el mismo tratamiento que otros, pero la conclusión de que es un cuadro especial y que tiene una especial significación para Sorolla lo vemos claramente. Cuando a la hora de retratar a Clotilde vestida de negro, vean lo que le sirve de fondo: ¿no? el cuadro de su santa, el, el regalo que Sorolla muchos años antes había hecho a su mujer eh, eh, en nada más casarse en Asís. Vean la foto de Clotilde posando para su marido y vean en el fondo que gracias también al destino. Tenemos el testimonio de cómo Sorolla había enmarcado originalmente un cuadro que para ellos tenía, tenía tanta importancia, además enmarcado con esta moldura a la española, con el que él que él elegía para muchos de sus retratos enmarcar a la española a la manera del siglo XVII y para este cuadro casi como un altar portátil que para él era tan especial. Es decir, teníamos a través de esta fotografía teníamos las formas no más o menos eh, eh, nos daba las molduras los huecos la doble moldura el brillo otra moldura aquí y el color lo teníamos a través del propio cuadro de sorolla con lo cual pudimos de una manera más o menos eh, fácil el, el, bueno fácil, todo esto lo cuento muy fácil, pero muy complicado hasta llegar al diseño concreto, el poder eh, reproducir eh, el, el, el marco que en su día, con el que en su día Sorolla había marcado el cuadro de Santa Cotilde y es el que eh, tiene hoy en día. Realmente la diferencia es bastante espectacular. ¿no? De Luego en el caso de Sorolla, ahí nos, eh, en la exposición Sorolla. Tuvimos una campaña muy importante, en, sabiendo y conscientes de la importancia que para Sorolla tenían los marcos, en intentar, en la manera de nuestras posibilidades, He de decirles, con mucho trabajo y también con mucho gasto económico, ¿eh? un dinero importante en el mercado de obras, el restituir la visualización de los cuadros, más o menos como pudieron estar en la época de Sorolla. Nos sorprendía, además, que siendo cuadros tan modernos, de los más modernos de las colecciones del Prado, hubieran desaparecido sus marcos originales. En el caso del Pescado Escaro, también tenía... Un marco, como los que les he enseñado antes, de, de, de Muñoz de Gray, ¿no? un marco 50-60 museo de arte moderno. Pero lo habíamos expuesto así, en la, en la exposición inaugural de la ampliación, pero algo teníamos que hacer con él. ¿Qué hacer? ¿Dónde, dónde, dónde acudir para, poder, para poder, eh, tener, poder restituir un marco de la época y del gusto de Sorolla? Pues nada más fácil que al propio Sorolla que en una, en una hoja suelta de una de las cartas a su amigo Pedro Gil Moreno de Mora, le dibuja un marco, como él quiera que, es, que sea un marco, no el de este cuadro, ¿eh? sino un marco, además, es fíjense hasta qué punto Sorolla es cuidadoso, que da las medidas, la forma, las medidas y el perfil. Exacto, y dice, para que vean también cómo mmm, los artistas pues también mmm, trabajan a prisa, ¿no? dice: eh, lo mandas a hacer de purpurina y basta, pues dudo tengas tiempo para adorarlo bien. Él, él se lo manda a su amigo en París, él no puede ir, hazlo así, pero bueno, le das de purpurina y va tirando ya, porque no te va a dar tiempo a hacerlo bien. Entonces, bueno, pues realmente tomamos este, este diseño del propio Soroya. Y eh, intentamos aplicarlo eh, la, al, al cuadro del al pecado cuadro Veíamos que iba muy bien. Y... Lo reprodujimos eh, dándole esta, esta calle eh, de color y el cuadro, así es como lo pueden ver ustedes ahora en las salas del museo. Quizá una de las intervenciones más importantes y más generosas, hay que decirlo, que el Prado tuvo en esta exposición fue en la, una de las obras cumbre, por no decir la obra cumbre, de Sorolla como gran pintor de escenas de playa: ¿no? Sol de la Tarde. Una obra extraordinariamente importante para Sorolla puesto que había sido la obra por la que Huntington, el coleccionista americano, el hispanista americano, se había quedado prendado de él y el primer cuadro que Huntington había comprado. Y el cuadro, de alguna manera, que a Huntington le inspiraría su decoración de la visión de España, que pudieron ver ustedes aquí en el Prado cuando hicimos la exposición Sorolla. Es un cuadro que desde el principio había tenido una presencia extraordinariamente protagonista. En la Hispanic Society of America. Ven ustedes aquí la exposición Sorolla que se hace en el año 10. El cuadro ya pertenecía a Huntington. Y como les digo, siempre había tenido este lugar de cabecera en la sala principal, la sala de dos pisos que ustedes conocerán de la Hispanic Society. Había tenido un sitio principal, extraordinariamente importante. Hasta, y ven. Como afortunadamente teníamos esta fotografía del cuadro en esa, en esa exposición, hasta que cuando vamos a hacer la exposición Sorolla nos encontramos el cuadro aquí y así. Es decir, un cuadro que, de ser el protagonista de la colección de Sorolla en la. En la al margen de la visión de España, en las colecciones de la Hispanic Society, había acabado en la biblioteca tapando un mapa de España, ¿no? en la forma en que lo ven ustedes ahí. Nos contaban en la Hispanic Society, porque les preguntábamos por este marco original, y debe haber una época, en los, en todavía viviendo Huntington, también después, el cuadro tiene una intervención mala en los años 60 y 70, en los 60 cuando se pone de moda la restauración a la acera, pero todavía en vida de Huntington, al parecer, ellos no lo tenían claro, gran parte de toda la colección de pintura española moderna de la Spanish Society había, se le habían quitado los marcos originales para darles una uniformidad con marcos negros, marcos negros de sobriedad española. Entonces, mucho, todos, Zuloaga, Sorollas, toda la colección, en gran parte todavía hoy, tiene estos marcos negros y no se conservan ni saben. Piensan que Huntington los vendió los marcos originales. No saben en realidad qué pasó, qué pasó con ellos. El caso es que nos encontramos con este cuadro así. Les pongo simplemente unas fotografías para la maniobra a la hora de sacar el cuadro de la Hispanic Society para traerlo a la exposición del Prado. Pero afortunadamente. Teníamos, como les digo, esta, esta fotografía de la exposición del año 10 y el Prado reprodujo a talla y de manera extraordinariamente eh, eh, fidedigna el marco original de que el cuadro tenía y que, el, y que Sorolla le puso a Sol de la Tarde y a, también les tengo que decir que, bueno, simplemente yo creo que la, la lectura es bastante diferente y... Les tengo que decir que aunque no tengo foto eh, contemporánea de la instalación, una vez que el cuadro recuperó su marco y que se le hizo la extraordinaria labor de restauración aquí en el, en el Museo del Prado de esa mala restauración que se les había hecho en su momento en, en América, el cuadro ha vuelto a colocarse en el lugar de cabecera donde sin duda le corresponde de esta sala de la Spanish Society. Algo parecido, vamos, lo mismo. Bueno, peor que pasaba con aldeanos leoneses, porque al fin y al cabo el otro tenía un baquetón. Aquí lo ven también, qué lugar tan protagonista. También con una moldura, con un marco de tipo español, a los siglos XVII, lo tenía, tenía, estaba colgado en la Hispanic Society. Y este es que no tenía nada, ningún marco. Pero también, eh, gracias a la, a la fotografía del cuadro con su marco original, el Prado generosamente, un poco respondiendo a esa, a esa generosidad. caballerosa de la Hispanic por el, por el con el préstamo al Prado de sus obras maestras para Exposición Sorolla le reprodujo el el marco que tuvo originalmente el cuadro de de Sorolla, ¿no? quizá uno de los casos más elocuentes, ya voy a terminar casi con ello, es eh, la intervención que en chicos en la playa, una de las obras emblemáticas de nuestras colecciones del 19, vean el mismo marco que hemos visto que hemos visto antes y que ah, cuando estamos preparando la exposición de Sorolla, aparece una fotografía de la exposición de San Luis en que el cuadro tiene este marco, un marco eh, raro Marco curioso, porque es un marco que reproduce una, casi una metopa griega, ¿no? con estas molduras, con estas las gotas, es decir, todo con un tipo de morfología absolutamente, absolutamente clásico. Es un, un, un marco que nosotros, gracias a la fotografía de, que veíamos de San Luis, pudimos reproducir, eh, reproducir absolutamente, y que tiene un significado muy claro en la obra de Sorolla, como vamos a ver a continuación. Aquí vemos la diferencia de lectura, pero también choca mucho que un artista como Sorolla, tan moderno en su tiempo, tan contemporáneo, y que elige otro tipo de marcos, elija estas, estas molduras clásicas, que no ocurría solo con el cuadro Chicos en la playa, con el cuadro El baño del caballo, del Museo Sorolla. Un cuadro que estaba enmarcado también con la moda de los años 50-60 de las molduras negras con el borde interior en dorado. También veíamos una foto del estudio de Sorolla con este marco igual, clásico, a modo de de metopas, de metopas griegas, ¿no? Un cuadro, cosa que no era rara, porque aquí lo, lo vemos en esta foto también antigua del Museo Sor de la Casa Sorolla, eh, en vida de Sorolla todavía, en que está enmarcado así, a la griega, a la clásica, con, y también hay dos cuadros de escenas de playa del mismo año, también con columnas jónicas y también con el mismo friso. No sé si lo, se lo aprecian ustedes suficientemente ahí. Es decir, esto tiene un significado. Esta campaña del año 9, en la que es «Los chicos en la playa», en la que es «El baño del caballo», ...las que son estas escenas de playa de arriba... ...para Sorolla tiene un significado especial... ...él se fija además en este argumento... ...un argumento que retrotrae al, al mundo clásico... ...es decir, es... ...y eso nos da también la clave en una carta que... ...que Sorolla manda a Blasco Ibáñez... ...Blasco Ibañez le debe decir en algún momento... ...qué haces tú ahí eh, pintando en Valencia... ...cuando tú ganas dinero... Eh, ...vete a París, vete a Nueva York... Bueno, ...de hecho Sorolla su gran fortuna estaba haciendo en américa, ya con huntington, etcétera, eh, y, y, el, y, el eh, y solo ya contesta a blasco ibáñez: no, no, vente, vente, aquí, tú vendrás aquí, a valencia, al cabañal, y tú escribirás tus novelas mientras yo me eh, pinto mis cuadros. aquí haremos una, haremos una colonia de discípulos de las artes y haremos de valencia una nueva atenas. es decir, sorolla, entiende que la, eh, esa comunión del hombre con la naturaleza, del cuerpo desnudo, eh, del, de los muchachos eh, con, el, eh, con, lo, con los animales, esa, esa herencia clásica que arrastra el Mediterráneo en esas escenas cotidianas que él ve de los chicos disfrutando de la naturaleza, bañándose desnudos en, en, en la playa valenciana, que por cierto a propio Picasso le, le, estaba, le estaba despertando esa misma vuelta, por supuesto, con el lenguaje, con el lenguaje propio, justo en esos mismos años, lo mismo, la, esa, esa vuelta al mundo. Que Mientras que Picasso lo sublima, Sorolla lo ve allí, lo ve en la Valencia que él pinta. Por tanto, esa nueva Atenas, que él entiende que es esas escenas de playa del hombre en comunión con la naturaleza, es lo que a él le inspira para. Eh, leer o interpretar sus cuadros de desnudos, sus cuadros de escenas de playa y entenderán ustedes que así se, se lea de manera distinta el cuadro de chicos en la playa. ¿no? Realmente eh, aquí en el Prado reprodujimos el marco original que se ve de manera distinta. Y acabo ya eh, con eh, una intervención muy parecida en las obras de Aureliano de Beruete. Desgraciadamente no tengo las fotografías de los marcos antiguos que tenían las obras de Beruete. ¿Ustedes Saben que el Prado conserva los Beruete de Beruete, es decir, las obras que Beruete, los cuadros de Beruete, que tienen su poder cuando Beruete muere, y su mujer, María Teresa Moret, lega al Estado, lega al Museo de Arte Moderno, con lo cual son unos Beruetes muy especial, Beruetes que habían llegado a nuestros días en el casón en unos marcos, años 60, de unas platas corladas, unas cosas modernas espantosas. Aquí ven ustedes. Algunos de ellos tenemos otra vista eh, en que podemos adivinar. Cómo eran estos marcos. Lamento no tener los marcos, eh, ver eh, fotos mejores, pero sí tenemos las fotografías de, una vez más, como les digo, Sorolla es, es una fuente de documentación importante. Cuando Beruete muere, eh, Sorolla, íntimo amigo de Beruete, hace en su casa una exposición homenaje de Beruete eh, con sus cuadros. ¿no? Aquí vemos a, a Sorolla, a sus hijos, a sus hijas eh, Elena y María Clotilde, a su mujer Clotilde, a la viuda de Beruete, María Teresa Moret y a su al hijo de Beruete, Adriano Beruete y Moret, que fue director del Prado. A los tres los tienen ustedes en la sala de Sorolla retratados por el propio artista. Pues bien, en esta nosotros a la hora de presentar las colecciones del siglo XIX y dedicar una sala como la dedicamos, a, a lo que nosotros llamamos presentación de colecciones, es decir, a presentar, puesto que las colecciones de 19 son tan grandes, presentar conjuntos, eh, cuadros que habitualmente no se ven, pero que, reunidos de una forma especial, eh, durante un tiempo, están expuestos en las salas permanentes del museo. Pues bien, un poco inspirándonos en esta. en esta imagen y en esta exposición de Beruete y en homenaje a María Teresa Moret, que donó los mejores Beruete al, al Estado en su momento al Museo de Arte Moderno inauguramos nosotros esta sala de presentación de colecciones con, evocando la exposición que Sorolla había hecho a Beruete eh, fallecido y con esa ocasión eh, tuvimos la oportunidad de eh, reponer o reenmarcar est quitándoles estos marcos espantosos de los años 60 reenmarcar con los marcos con el diseño de los marcos originales Enlazados, que ven ustedes aquí con estrías enlazadas en los, eh, los marcos de Beruete, eh, restituirlos en aquellos casos en los que lo habían perdido. ¿no? Y es el resultado que ustedes hoy pueden ver en las salas. Nada más, muchas gracias.